El presidente del Senado, Carlos Montes, y el vicepresidente Carlos Bianchi dieron a conocer una serie de medidas tendientes a avanzar en materia de transparencia activa en la corporación. Según explicó Montes, estas iniciativas van en el sentido del compromiso de esta mesa con avanzar en transparencia. Es un esfuerzo por romper esa imagen de secretismo y de opacidad que hay en el Senado y terminar nuestro periodo a cargo de la corporación con mayores niveles de transparencia hacia la ciudadanía. En esa línea, detallaron las modificaciones que se han realizado al enlace de transparencia del sitio web del Senado www.senado.cly con el objetivo de facilitar el acceso a la información e incorporar antecedentes de la labor parlamentaria como viajes al exterior, incluyendo los viáticos, contratos de arriendo de sedes parlamentarias, contratos de asesores externos, y rendición de gastos de la presidencia y vicepresidencia del Senado. Respecto del trabajo de las comisiones, los titulares de la Cámara Alta informaron la disposición, enviada a todas las comisiones, respecto de la necesidad de que las sesiones sean públicas y transmitidas a través de TV Senado Streaming, salvo en los casos que establece la Ley Orgánica Constitucional del Congreso o cuando la sala no cuenta con la capacidad técnica para efectuar la transmisión. Se ha dispuesto que el secretario jefe de comisiones sea el responsable de coordinar el uso de las salas habilitadas. En lo que se refiere a los reportes de asesorías externas, se indicó que cada senador, senadora y comité recibirá los reportes e informes adjuntos desde marzo de 2018 a la fecha, con el objetivo de que puedan subirlos al portal de transparencia del sitio web del Senado, contemplando, por cierto, las causales de reserva que establece la propia Ley de Transparencia. Esta es una decisión que permite abrir la gestión parlamentaria a la ciudadanía y que la información sea pública, transparente y de fácil acceso para quien desee consultarla. La información estará disponible abiertamente, es decir, sin que medie solicitud alguna a la institución, declaró Montes, agregando que estas medidas son un primer paso. Esperamos, al término del mandato de esta mesa, conseguir niveles de transparencia que estén cada vez más acordes a lo que una sociedad democrática requiere. Por su parte, el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, coincidió con su par en la necesidad de adecuar el trabajo de los parlamentarios y añadió que nuestra mesa tiene toda la disponibilidad para avanzar en temas de transparencia. Aseveró que la Ley Orgánica del Congreso establece que las sesiones de comisión se realizarán sin sesiones de público salvo acuerdo en contrario. Por ello, se hizo llegar un instructivo para lo antes posible llegar a transmitir y grabar todas las sesiones, salvo aquellas salas donde no haya equipamiento técnico, pues el ánimo es hacer públicas todas las comisiones.